uno de los pocos tramos de vía con pasado romano que se conservan en la comarca. Es una de las curiosidades que han descubierto estos días los arqueólogos que se encuentran trabajando en Castiliscar, un proyecto de prospección que busca ampliar los recursos patrimoniales e históricos de las cinco villas. Sería interesante de San Román, sobre todo, calcular la extensión, porque es un yacimiento conocido en la bibliografía. Estamos revisando el poblamiento romano, que era de naturaleza rural en el término municipal de Castiliscar, con el objetivo de seguir extendiendo ese mapa del poblamiento romano en la comarca de Cinco Villas, que aunque quizá es muy conocida por su pasado medieval, cada vez el patrimonio romano tiene en ella, pues bueno, una fuerza mayor. Estamos peinando diferentes parcelas para localizar evidencias arqueológicas, yacimientos, que sería una prospección intensiva. En algunas de estas parcelas se ha aplicado una metodología novedosa que consistía en georreferenciar las evidencias, en este caso cerámicas, que se han hallado en la superficie. Mira, he encontrado esta cerámica engobada, que puede ser una escudilla para las bebidas, y me estoy fijando mucha cerámica de almacenaje. Sí, muchos fragmentos de tinaja. Primero ha sido que la gente del pueblo pues es muy acogedora, valorar muchísimo, ¿no?, toda la labor que estamos haciendo, ¿no?, en el campo, y ellos son los primeros pues que nos enseñan los sitios donde sale más material. Es gente, pues bueno, como aragoneses, ¿no?, muy acogedores, muy abiertos y que nos facilitan nuestra labor, ¿no? Que el poblamiento romano en el entorno de la ciudad romana de los Bañales tuvo unas señas de identidad, de organización y de articulación que se repitieron por toda la comarca. Estos trabajos suponen un impulso para la localidad, que guarda en su museo algunos de los tesoros que recoge su historia. Supone una cosa interesante para divulgar nuestro pueblo, para que la gente nos conozca, porque Castiliscar es un pueblo pequeño, pero desde hace muchos tiempos, en su término municipal, ha habido mucha gente viviendo. En los últimos años, el yacimiento de los Bañales se ha convertido en una locomotora del turismo. Tiene atractivos patrimoniales como Sonavilla o la ermita de San Román, con restos romanos que pueden ser, junto con el museo, un buen complemento a eso que en torno a 4.000 visitantes al año vienen a buscar a los Bañales, con lo cual solemos decir que el ADN de la comarca de Cinco Villas empieza a escribirse en latín, porque la presencia romana dejó una huella que atrae mucho al turismo, a lo que nosotros llamamos el arqueoturismo, que es muy importante. La localidad continúa sacando a la luz su pasado romano. Como la capital italiana, este municipio de las Cinco Villas también puede decir que todos los caminos llevan a Castiliscar.